La Policía Nacional inició con los controles a la pólvora en el municipio de Sonsón. Sin embargo, la comunidad no se encuentra 100% satisfecha con ello. Estos controles con relación a la pólvora en esta época decembrina se vienen realizando acorde al decreto 103 del 14 de noviembre de 2013, expedido por el alcalde municipal. Se han incautado mucha pólvora ya, gracias a la comunidad que ha llamado a manifestar donde han manipulado pólvora o donde quizá están vendiendo pólvora. Esa es la invitación también a la ciudadanía, que por favor nos llame. Si llegan a ver que está alguien en una tienda, un establecimiento, una casa que esté vendiendo pólvora, inmediatamente nos hace saber a nosotros para comenzar a hacer los procedimientos correspondientes. De acuerdo a ese decreto, nosotros podemos actuar y mirar e ingresar a las viviendas para ver si están vendiendo ese tipo de elementos o si tienen guardando elementos de estos que puedan ocasionar después un gran problema para la ciudadanía y para la gente de la daña a estos inmuebles. Sin embargo, hay varias personas inconformes con la efectividad en dichos controles, exponiendo no haber tenido respuesta satisfactoria por parte de las autoridades a sus denuncias. Esta semana ocurrió un caso por las galerías, en una bodega concretamente donde todo el domingo estuvieron tirando pólvora. Se llamó al comando de policía y la respuesta que se obtuvo era que ellos iban y quitaban la pólvora, pero que nada se ganaba porque ellos iban a seguir tirando. Entonces la pregunta que surge es, ¿para qué sacan un decreto si no lo van a hacer cumplir? Y solamente les interesa es dónde la están expendiendo, o sea, no se están preocupando por las personas que la están manipulando. Entonces hay que preguntarle al señor alcalde y al señor teniente de la policía en dónde es que ellos van a aplicar la ley o qué van a esperar que pasen para que puedan aplicar la ley que rige el decreto. Las autoridades policiales, por su parte, sostienen estar realizando todos los controles consignados en dicho decreto, en el cual se prohíbe la fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y uso de este material explosivo. En el mismo decreto hay un artículo que dice que la persona que quiera realizar un evento con ellos tiene que solicitarlo con 8 días de antelación aquí a la alcaldía municipal, con todos los requisitos y los estándares ya estipulados para hacer el manejo de estos artefactos. Entonces, la persona que quiera tiene que acercarse a las instalaciones de la alcaldía y solicitar ese permiso. Es por ello que las autoridades hacen un llamado a la comunidad en general a continuar denunciando cualquier irregularidad relacionada con la pólvora, con el fin de poder realizar un control más efectivo, buscando así minimizar los riesgos de que en el municipio se presenten casos de personas lesionadas con este tipo de artefactos explosivos.